Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que hayan pasado una excelente Navidad. Ya teníamos días sin subir video y la verdad, estaba un poquito ocupado. ¿Qué pasaba con esta marcha? Bueno, este problema surgió en el Fiesta 2004. Y bueno, el problema estaba en que nosotros al encender el vehículo se sentía muy pesado, muy lento el arranque. No tenía la fuerza suficiente para encender el vehículo. Tuve que hacer con lo que es la marcha. Tuve que cambiar la canastilla o el portacarbones y los carbones. Te recomiendo cambiar lo que es la base o la canastilla junto con todo y carbones, porque hay mecánicos que te cambian los carbones, pero la canastilla o el portacarbones es de plástico y con el tiempo ya está muy dañado con el calor, con el uso. A veces cambias los carbones, pero la base o la canastilla se termina rompiendo ya por el uso o por el calentamiento que ha sufrido durante ciertos meses o ciertos años. Voy a mostrar cómo vamos a realizar este proceso. Tenemos que ir a la parte frontal del vehículo y de esta forma vamos a retirar la marcha. Nos vamos a colocar por abajo del vehículo. Y en la parte de la transmisión, en lo que es la campana, tenemos tres tornillos. Estos tornillos se quitan con llave de media o 13 milímetros. Es la medida que ocupamos para quitar estos tres tornillos. Aquí claramente podemos ver que lo que es la canastilla o los carbones ya están muy muy dañados. Incluso ya no tienen soldadura, ya no tienen carbón, ya no tienen nada, solamente están los resortes. Y bueno, algunas partes ya están en pésimas condiciones, ya tienen grasa, ya tienen aceite. Y pues bueno, ya no funciona, ya es irreparable esta canastilla. Y bueno, vamos a proceder a comprar lo que es la canastilla de carbones. Pero les recuerdo, primero hay que fijarnos bien si la marcha de tu vehículo es Motorcraft, es Valeo o es marca Bosch, porque hay tres tipos de marchas en estos vehículos. Entonces la canastilla cambia, puede variar de 4, 3 o 2 carbones. Entonces hay que tener hay que tener en cuenta la marca de nuestra marcha. Y bueno, al momento de montar la marcha hay que tener cuidado de que no se salgan los carbones, porque si es algo difícil volverlos a poner ya cuando está la marcha, bueno, ya cuando pusimos la canastilla sobre la marcha. De igual forma hay que soldar dos cables, que son los de dos carbones que van en diagonal. Estos se tienen que soldar para que vuelva a tener contacto y tengan corriente a la hora de encender lo que es el vehículo. Bueno, pues los carbones mandan energía a lo que es nuestra marcha y pues bueno, funcione. Y bueno amigos, ya saben que se pueden suscribir al canal, pueden compartir este video, pueden darle like y bueno, dejar los comentarios. Cuídense mucho y bueno, ya saben, espero que pasen un excelente feliz año nuevo y que hayan pasado una excelente Navidad. Yo los veo hasta el siguiente video, cuídense mucho y pues bueno, hasta la próxima.